Saludos terrícolas, aquí continúo con la guía de Banjo-Tooie y hoy vamos con el último mundo, o al menos el último mundo que vamos a visitar así fuera de las Islas Brujas. Bueno, la nube Cucolandia. A ver si no la dio mucho, porque vamos, este mapa me resulta un tanto laberíntico, ¿vale? Yo lo digo. La práctica me lié un par de veces. Espero acordarme de todo. A ver, ¿qué hago primero? Primero el teletransporte. Y vamos a hablar con este amigo. ¿Te apetece un poco de ejercicio físico, bola peluda? La verdad es que no. ¡Claro que sí, Banjo! Muy bien, soy el señor Forma y como veis, estoy realmente en forma. Ya se ve. De hecho, tan en forma que si consigues vencerme en 3 pruebas, os entregaré mi medalla de oro en fitness. Interesante. Claro que lo es. Como probablemente habréis visto, la primera prueba es el salto de altura. La barra está fijada en mi mayor salto. Todo lo que tienes que hacer para ganar es superarla. Pues nada. Hace falta las botas como X. Obviamente. Vamos a entrar a la floresta. Me lío porque la floresta... Me confundo con ellas a veces, ¿vale? A ver, esto... Esto, vale, eran plumas. Aquí está. ¿What? Vale, es diferente. Ok. Huevos. Nada. Oh, Vale, me salió distinto la práctica. He encontrado una extraña semilla. ¿Es comestible? No, Kazooie, no es comestible. Vale, aquí están las botas con muelles. Aquí está la otra semilla, hay 2. Y esto, si no me equivoco, es el panel vacío. Ole. Pues, a ver, cámara, no me jodas más. Joder. ¡Ah! Usamos los muelles y para adentro. Ahora voy. ¡Boing! Ya está. Fácil. ¿Cómo lo has hecho? No importa, seguiremos con la segunda prueba cuando me encuentres. Pues nada, cuando la encuentre. Para la cual hace falta ya la habilidad que aprendemos en el mundo, solo hay una. La última habilidad del juego, dicho sea. Cuidado, no te caigas, de porro. A ver, ¿yo para dónde voy? Ahora, pues por aquí mismo, yo que sé. Avispa, ¿no? ¿Esto dónde llevaba? Vale, creo que sé dónde lleva. Bueno, primero vamos aquí. Aquí, ¿veis ese botón de ahí de dentro? Pues hay que explotar un robocazo ahí dentro. Bueno, encima. ¡Boom! Hay 4 botones iguales. Todos para abrir una caja fuerte en la caverna central. Ahí está. No la quiero abrir, pero no recuerda la combinación. Así que hay que desbloquearla por nuestra cuenta, ¿vale? Vale. A ver, cuidado las flores malignas. Estos ojos, mucho cuidado porque son... Bueno, tienen un jiggy dentro, pero es inmune a todo, o a casi todo. Únicamente se puede matar con una cosa, ¿vale? Ahora la enseñaré. Y aquí tenemos a Jorge. Oye, jovencito, soy Jorge, cubito de hielo. Estoy aquí atrapado en esta peligrosa altitud. ¿Qué te ocurrió, Jorge? Estaba paseando por la parte helada de los picos fuego helados con mi esposa Mildred, cuando se desató una gran ventisca que me arrastró hasta aquí. ¿Por qué no te gusta estar aquí arriba? Hay una vista preciosa. Tengo vértigo. Creo que ahora estoy sobre la parte helada, así que si pudierais darme un empujoncito... Sí, sobre la parte helada. Le damos el empujón, vale. Pero no está sobre la parte helada. No. Estaba sobre la parte... cálida. ¡No! ¡Lado equivocado! ¡Decid a Mildred que la quiere!
así hemos matado a una familia de cubitos de hielo. A mi madre, ya sabéis, la maté en el... cuando hice los picos fuego helados. Ay, la mao. Ay. ¡Ey! ¡Puta! Fuera. ¿De qué sirve empujar a Jorge? Pues para desbloquear la plataforma de vuelo y para enfriar el agua sobre la que ha caído, ¿vale? Ven para acá. Uy. Vale, tenemos el globo. Otra vez se ha spameado la flor de las narices. Y vamos a volar. Y cuidado con los ojos. ¡Eres en el aire! ¡Defender vuestro Gigi a toda costa! ¡Ay! ¿Por qué me apuntas para acá? Y nos ataca disparando a los ojos. ¡Qué asco! Que sí, ya. Pesado. No. Vamos a encargarnos de Goomba ya. Porque sí, lo he pensado así. A ver. Lo primero, lo primero. Aquí arriba hay un Jinjo. Sube. A ver, de color rosa. ¡Ah! Borras. Sube, hombre. Epa. A la mierda. A ver. Vamos a dar. Toma, Goomba. O Goomba, como te llames ya. Tírate dentro. Esta seguramente os suena, se ve jugada el Kazooie. Abeja. Tiene novedades. Goomba llamará esto abeja. Pulsa A para saltar y en el aire A para volar. Stick de control para mover. Pulsa A para elevar. Z también para ataque aguijón. Ahora esta abeja puede atacar. Oh yeah. Y tiene un par de efectos extra. Al volar suelta partículas. Bueno. Aparte de eso, no hay más. A ver. ¡Hostia! Ahí te quedas. A ver, con la transformación de abeja hay que eliminar los ojos. Toma. ¡Rápido, idiota! ¡Baja allí! Vale, hay que matar a los cuatro ojos. Creo que eran cuatro. A ver, vuela con todas tus ganas. Castillo de gelatina. A ver si después me acuerdo. A ver. Más ojos, más ojos. ¿Dónde más ojos? Aquí no hay, ¿no? ¡Ay! ¿Qué haces? A ver, apunten. Hostia, ¿qué haces? What? Voy a quitar la minilla que no veo nada. Vamos a ver. ¿Dónde está el ojo? No, ¿qué haces? Dale, dale, dale. ¡Ey! ¡Muere, bicho! ¡Toma! Pues nada, lo vuelvo a cambiar. ¿Eso dónde estaba? Vale. A ver... aquí estaba... ¡Ah, sí! ¡Coño! ¡Toma! Meto el ojo. ¿What? Pero deja de volar. Tan fuerte. A ver, que me oriente, que no veo. No sé para dónde voy. ¡Ah, vale! ¡Apunten! ¡Ay, que está ahí! ¿Qué haces? ¡Toma! ¡Mis raras plantas oculis! ¡Killo! ¡Las habéis matado a todas! Te aguantas. Te quedas sin flores deformes. Pero cuidado. ¿Pero qué haces con el vuelo? ¿Ya? Vale. Menos mal. Muy bien. Tenemos el primer Jiggy. ¿Yo para dónde voy ahora? Al basurero. No, al caldero, mira. Ya que estoy como abeja, voy a recoger una cosilla. ¡Ostras! Vale. Aquí atrás... Cuidado con la avispita. ¡Ay! Otro panal. Falta solo uno. Y vamos a lo que importa... Bueno, otra cosa que importa.
No lo he dicho, ¿verdad? Todos los jiggies, o sea, no, todas las páginas del mundo se consiguen como premios secundarios de pruebas especiales. Ostras. Ahora dispara esto muchas veces. Vale, vale, si me dejas. Lo mejor es que te lo has atascado con la de eso, ¿eh? Buena puntería. ¿Quieres entrar? O lo que sea. Quita la milla que no veo. A ver, vuela lejos. Y vamos a volver. ¿Dónde está la entrada? Ahí. Vamos, abejita, entra por ahí. ¡Uy, yeah! ¡Qué estilazo! Saludos, como puedes ver, los Zubas tenemos nueva colmena. Para celebrarlo, hemos preparado un pequeño juego de tiro. Si consigues 40 puntos o más, te daremos un premio. Intenta superar los 50 puntos y después recibirás un regalo especial. ¿Necesitas instrucciones? No. No, ese estaba de puntos es el de siempre. Rojo, verde, azul, 1, 2, 3, respectivamente. A ver, esto es demasiado fácil. ¿Por qué? Porque los agujeros van teledirigidos. Ya le he dado a alguien sin ver. Es que no hace falta ni apuntar casi, ¿vale? Volad en círculo si lo conseguís, seguro. Sí, intentad apuntar un poquito más. Si no, no se puede. Vale. Morir. Es demasiado fácil, en serio. No hay más que hacer ni decir ni nada. A ver, ya tengo el segundo premio. Vamos a por el primero. ¡Ah! No hay más. Más. No sabéis más. Más. Fácil. Buena puntería, has conseguido suficientes puntos para ganar el segundo premio. La página del libro, los 40 puntos. Y por 50. Impresionante, también has conseguido suficientes puntos para ganar el primer premio. ¡Ea! Uy. Ahora a ver si no me tiro media hora para cogerlos. En la práctica no sé cuánto tiempo me tiré para coger la maldita página. ¡Ah! Bueno, verás tú. ¡Ah! ¡Toma! ¿Quieres jugar otra vez? ¡No! Sácame de aquí, por favor. Te lo agradecería mucho. A ver, con la abeja no tengo más que hacer, ¿no? No. Pues vámonos a quitarnos la transformación. Bueno. ¿Cómo recorrer el mundo en cuestión de segundos? Un momento, me gustaría probar una cosilla. A ver. ¡No! ¿Qué ha pasado? No, aterriza. Uy. Vale, no funciona, vamos a verlo. Las semillas hay que dejarlas en esos huecos, pero hay que hacerlo como baño específicamente. No se puede, por lo visto, con esta transformación ni con nadie más. Solo puede baño porque es el que tiene la mochila y las semillas están en la mochila. Lógicamente. Pero bueno. Vuelvo a mi forma y vámonos. Y creo que me va a tocar hacer lo que más odio del mundo con diferencia. O al menos una de esas cosas. O bueno, eso es lo que pensaba hace... no sé. Aquí tenemos de nuevo a María. Oye, Banjo, ¿es otra vez ese canario salado? ¡Ese soy yo! ¿Qué eso parecería volver a correr ahora? Pero la cartilla se ha quedado abajo en la mina.
No os preocupéis, en su lugar podéis usar este ratón mecánico que he encontrado. ¿Ratón mecánico? ¿Estás loca? ¡Oh, sí! Vamos, salta a bordo y gira el stick de control suavemente para conducir el ratón. Bueno, aquí es donde tengo que hacer uso del... A ver, ¿dónde está esto? Tengo que hacer uso de mi ventaja con emulador y cambiar un botón por la tecla espacio. Que lo he cambiado ya. Vale. Más que nada porque con el botón no puedo, ¿vale? Me resulta muy difícil. Así que... disculpad si hago demasiado ruido. Y bueno, allá que vamos. Hay que hacerle dos carreras, una para un jiggy y otra para una página. Así que... allá voy. Pero el espacio me resulta más fácil, ¿vale? Si usáis emulador, pues os recomiendo hacerlo. Me resulta mucho más fácil alternar entre una tecla encima de las grandes que con un botón, ¿vale? En serio, es que con el botón me resulta imposible. Vale. ¿Ya está? Ay. Vamos, con el ritmo que llevaba en la mina, o sea, en la mina pues hice lo del botón bastante rápido, pero ni punto de comparación con lo que hace falta aquí, ¿vale? Yo os lo digo. ¡Me habéis vuelto a vencer! Sí, bastará con el premio habitual. No seas avariciosa, Kazooie. Le ganamos todas sus posesiones en la mina. ¡Oh, no! ¿Qué va? ¡Mirad lo que he encontrado aquí arriba! Pues nada. Y también he encontrado otro de esos papelajos. Saltad sobre el ratón si queréis ganároslo. Vale, primero déjame coger el premio, al favor. Lo guardo. Y vamos de nuevo. Ay, llevo ya un cuarto de hora, madre mía. Espero no tardar tanto. A ver si encima hago el mundo en menos de una hora, ¿eh? Eso sería ya la hostia. Ahí voy. Dale caña al ratoncito, hombre. A esa hora. Ah, sí, vale. Pues jódete. Ay, que me estoy acelerando, mierda. Nada, no, con las dos manos, que es más fácil. ¿Cuánto me quedaba? Vale, creo que falta poco, más o menos. ¿No te frenes ahora, cabrón? Vale. Casi me dejo los brazos en el peño, pero lo he conseguido. Ay. Encima tengo las manos heladas. Encima ayuda esto, ¿eh? Ayuda, vamos. ¿Te he perdido? Pues claro, señorita, ahora suelta ese papelajo. ¡Mi última posesión! Pues nada, yo no necesito más que tú, lo siento. Bueno, pues eso es todo. Creo que me iré a cenar. ¿Qué vas a cenar? Un buen sándwich de gusanos y una sabrosa bolsa de alpiste. Suena deliciosa. ¿Qué tal una tercera carrera para intentar ganarnos tu cena? Pues no, probablemente ganéis y entonces pasaré hambre. Nos vemos, colega pájaro y amigo oso. Muy listo por tu parte. Si te gano otra vez, te quedas sin comida. A ver, voy a poner el control como estaba. A ver... la A... ya está. Vale, todo en orden. El ratón destrozado, por supuesto. ¡Ay! Vale, casi me tiro al vacío. Por las buenas. Dos veces. Para adentro.
Y esto me lleva... ¿Dónde era? ¿Dónde me llevaba esto? Ah. Vale, muy bien. ahora, ¿qué coño hago? Pues vamos a... Ok. Eso es entrar con estilo. Vale, perdón el corte. Se me ha petado el emulador. Pero lo que es petar, ¿vale? A ver, lo que iba diciendo. Que esta es la zona del mundo que más odio. ¿Por qué? Por esto. Los bichos de papel estos. Chungos raros. Están en todos lados. Pero en todos lados. Joder. Joder. Adiós. Qué topetazo le he metido. Ay. Ay, fuck you. A ver, hostia. Toma fuego. Mira que sois pesados, hostia. Fuera. Uy, mío. O sea, mola un huevo. A ver, primero para dónde voy. Bueno, primero, ¿qué hago? Teletransporte. Lo primero sería coger el globo, por ejemplo. Y dale. Vete, vayas por ahí, anda. Quédate en el suelo. A ver. Ay. Ven aquí, pequeñajo. Vale. Esa fosa de agua. Vale. Voy a encargarme de eso. Cocolandia. Vale. ¿Recordáis Terrotelandia que le quedaba... me quedaba un jiggy? ¿Un jiggy? Pues ahora lo voy a conseguir. Me cargo la piedra, vacío el estanque entero. Y recordáis dónde me faltaba, ¿no? O sea, ¿qué me faltaba de... de Terry de Estelandia? Bueno. Dippy, ya tienes tu agua. No me lo agradezcas. Nah, sí. ¡Yupi! ¡Mi piscina está llena de agua! ¿De dónde vino? Tú calla y bebe. Sabe divina. Y cayó del cielo, Dippy. ¿Sí? Me dijiste que no esperara que cayera del cielo. Mentí. Bebe y sé feliz. Oh, lo soy. Toma, aquí tienes mi extraño diente de oro a cambio. Sí. Mundo 5 completo por fin al 100%. Pues vale. Ahora yo me vuelvo para adentro, ¿eh? Para adentro. Me queda mucho por hacer ahí dentro. A ver. Mira que sois pesados, eh. Mira que sois pesados. A ver, ¿yo qué hago ahora? Bueno, voy a cargarme del movimiento. Es verdad. Estos huevos. Voy a... Uy, hay que incubarlos. Ya. ¡Wow! Si no me equivoco, se trata de una rara criatura. Floatus floatium. Pues vale. Lo que tú digas. Vamos a hacer aquí un super salto. ¡Boing! Nada, familia verde completa. ¡Yahoo! Más notas. ¿Ahora qué? Vale. Tengo que coger los muelles, ¿no? Sí. ¡Ah!
Corre, 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 corre. ¡Oh, va Dios! ¡28 minutos, joder! Vale, el huevito. Huevito, huevito. Joder. Ahí, cúbalo. ¡Ea! Entre el segundo hay tres. ¿Y dónde estaba el tercero? No me acuerdo. Da igual. Ya lo recordaré. Bueno, lo tengo que buscar ahora. A ver, planea, por favor. A ver. Bueno. ¡Ay! ¡Fuck you! Bueno, aquí se supone que hay que colgarse de la... de saliente este y lanzar un huevo Robocazooie desde allá. Pero es más fácil hacer esto. Mucho más fácil. ¿Este es el tercer número? Ah, no, que es verdad, que es 9. Perdón. Joder, es que lo veo de una manera y veo un... veo un 9, ¿vale? Planea. Vale. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, fuck you! ¡Ah, es verdad! ¡Opa! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! Sube. Oh. Va, quita 50. Vale. Deberían quedarme 30 cuando termine la caverna esta, creo. Vale, aquí estaba el huevo. Sí, me he acordado. Ahí, Cuba. Ya está, ya no hay más. A ver... vamos para acá. ¿Por qué sí? Ahí. Bueno. A ver, un momento. Muy bien. Voy a planear la antigua. A ver, es que esto es un laberinto, ¿vale? Aquí me pierdo con mucha facilidad. A ver, ahí he entrado. Ahí no. Bueno, voy a coger eso de ahí. ¡Joder! ¡Hostia, hostia! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Joder! Hasta que me dieron. ¡Fuck you! ¡Fuego! Que no, que no. Pesado. A la mierda. Joder. Pesado no, lo siguiente. Y me quedo corto. A ver, es verdad. Voy a cambiar. Para. A ver. Estas criaturas se usan así. Lo metes en la mochila. Y a volar. Es, se mueve así de lento siempre, ¿vale? No os preocupéis, no, no os desesperéis. Oh. Vale, mochila choza. Cojo las notas. Y vamos a que Yamjas nos enseñe lo que nos queda. Mochila saco. Cuando peligroso voy a saltar, en la mochila te has de ocultar. Mantén Z, luego pulsa hacia arriba. Y así a salvo estarás esta vez. Vale. Rompan filas. Ya está. No volveremos a pedirle ayuda a este pavo. Porque no, porque no hace falta. Bueno. Yo ahora tengo que volver. Uf. Ay. Ay, fuera. Me recuerdan un poco a los... ¡ah! A los conejos de Rayman, ¿vale?
O sea, llevan el mismo estilo de armas. Flores, salchichas. Son clavaditos. Yo ahora me junto, ¿no? Sí. Ay. Joder, venga, justo debajo, ¿eh? ¡Ah! Mira que sois plastos. ¡Saludos, gorditos! ¡Wow, una caja fuerte parlante! Correcto, soy Super Stash. Una caja fuerte de alta seguridad, de 4 dígitos, reforzada por un mezclador de combinaciones infinitesimales. ¡Pero si 4 dígitos solo permiten hasta 10.000 combinaciones! No me gustan los sablotodos. Bueno, ya vale. Echemos un vistazo dentro, pues. Oh, eso puede ser un problema. Se me ha olvidado mi propia combinación. Quizá deberían haberse gastado un poco más en tu chip de inteligencia. Lo sé, lo siento, gorditos, pero si sois capaces de dar con la combinación, estaría encantado de abrir la puerta. Pues nada, hay que encontrar la combinación, como ya he dicho. Joder, venga. Mira que sois pesados. A ver, aquí arriba hay más, ¿no? Sí, ahí estaban las últimas notas. Uy. A ver, tú muérete, alfa. Que no, que no. Qué asco de enemigo, en serio. Ugh. ¡Joder! Están en todos lados. ¡No, ven aquí! Maldito. Va, suéltate. ¡Joder! Venga, venga, claro que sí. ¡Invasión! ¡A la mierda! Uy. ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! Y la cámara no ayuda. ¡Que no ayuda, he dicho! ¡Dios! Me estoy hartando de ella. A ver, que me centre, ¿para dónde voy? ¿Y tú qué haces ahí fuera de la tierra, tonto lava? Vale. Voy a encargarme del jefe. A ver. Pues si no os habéis dado cuenta, hay dos casas de Mumbo, ¿eh? Yo lo digo. Una es de mentira. ¿Cómo saber cuál es de verdad y de mentira? Pues... hacedme caso y... fíjate en mi palabra si os digo que la roja es la mala. La falsa. Y el sitio de dentro es de mentira, ¿eh? Vale, igual me he equivocado de caseta. ¿What? Vale, me he equivocado de casa. Vale. Lo siento, me he equivocado. Parece que es al revés. No. No, ¿qué coño? En la práctica me salió al revés. Será aleatorio. Si el Jinjo de abajo es un cyborg, pues es la casa de verdad, ¿vale? En la casa falsa, el Jinjo es de verdad. ¿Vale? Entonces, ¿a dónde tengo que ir? ¡Mierda, gente! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ya vale! ¡Venye! ¡Joder! ¡Ah, vale! ¡Lol! Le paso por debajo. Vale, vale, era aquí, sí. La puerta esa estrecha, azul, vale. Menos mal que las puertas son todas distintas y tienen colores para distinguirlas, que si no... vamos. Mal vamos. Vale. Otra rosa. Es verdad, y Mumbo, el Mumbo falso, está dormido. A ver. Hola, Banjo. Mumbo tiene gran sorpresa para ti. ¡Oh, adoro las sorpresas! Esta no te va a gustar un pelo. Se levanta de golpe, saca su bastón... ¡y a tomar por culo! ¡Mingi Jongo, hábil imitador de chamán! Os estudio, has caído directamente en mi trampa. Yo soy el patético chamán que crees que soy. Soy Mingi Jongo, y tú no tienes que darte bien aquí. Como veis, no hay salida, y es complicado si estáis. Vale. Ey. Quieto. Oh.
Zamo, y el lado de Strad está destruido. No cargo la misma maligna estructura de Zibon. Yepa. Conforme vayáis quitándole vida, sus disparos serán más certeros. O sea, más... más teledirigidos. Ahí. Y se va a teletransportando más, por supuesto. Muere. Hostia. Muere. Mira, mira cómo persiguen ya esto, eh. ¡Ay! ¡Yuhu! ¡Toma! Ya no le queda nada de falso. Es puro cibor. ¡Ay! ¡Ay! ¿En serio que te vas a quedar? ¡Mafaka! ¡Sabor! Creo que las oportunidades de tener son ahora mínimas. Hala. Muerto. Mira, se ha quedado en un sitio lógico. Ok. Y se muere. Sí. Pues nada. Pues ya está. Jefe derrotado. Pues vale. Ahora debería encargarme del tema de Banjo y las semillas. Debería. Y lo haré. ¡Guau! 40 minutos llevo ya. Madre mía. Esto va a alargarse más de lo que debe, seguramente. Perdón. Sus carejitas de medio. Malditos bichos de papel. Epa. Separación. Hostia. Yo me pongo a dormir, ¿eh? Que yo valoro mi vida. ¿A dónde tiro primero? debería ir primero... Eso, lo del agua... ¿Ahí? No. Ah, joder, ya me estoy liando, ¿ves? Es lo que me pasa. Ahí creo que era uno. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Fuck you! ¡Fuera! Pero que usan flores para atacarme, ¿vale? Es que... ¡Uy! ¡Cojones! Vale. Por arriba. ¡Guapa! Vale, sí, he acertado con un sitio bueno. ¡Hostia! Vale. Ven aquí. Llévame volando. Ahí arriba lo que hay es una... otra de las pruebas estas del señor Forma. Se llamaba así, ¿no? Señor Forma. Va adentro. Me meto aquí, da igual. ¡Yuhu! Es verdad, me falta también el cubo de basura. Joder, ¿cómo se me ha olvidado eso? Vale. Lo siento, pero yo valoro mi vida, ¿vale? Me voy por acá. Que es mucho más seguro. Vale. A ver, ¿dónde estaba la otra? Mariposa de estas raras. Ni me acuerdo ya. ¡Ay! ¡Joder! Tío. Ya, ¿no? Dejad de salirme en la puñetera boca. ¡Ay! Que no, que no. No, ya está. En serio, basta. ¡Basta! ¡Basta, he dicho! ¡Pesaos de mierda! ¡Ay! ¡Agua! Ok. Putos bichos raros de papel. ¿Era por aquí?
No. ¿Pero qué hago? Esta es lo del caldero. Anda. Mierda. Es que me lío, ¿vale? Con tanto camino. Por ahí no. ¡Ay! ¡Fuck you! Ya, por favor. Os calméis un poquito. Un poquito. Tampoco os pido gran cosa. Ah, no, era donde bombo. Es que soy gilipollas, gente. ¡Ay! ¡Joder! ¡Qué plastas, de verdad! ¡Qué hartura! Vale. ¡Ay! ¡No, sube! ¡Pero sube! ¡Puto! Vale. ¿Esto era? Pues me parece que esto era. Sí. Esto es lo del castillo de gelatina. Creo. Si no me equivoco. ¡Sí! Bien, me he acordado. No me lo creo. Aquí está la entrada. ¡Hostia! Nos metemos. ¡Oh! Vale, vale. ¡Opa! Para adentro. Ay, es lo que llega a ser tan estrambótico del mapa. Es que tienes que moverte con Banjo y Kazooie solo. O sea, con uno de los dos. Con la ayuda de las flores esas. Como no te las conozcas de memoria, uf, mal vas. Vale, aquí es donde tengo que usar lo del saco. ¡Uah! Mira qué chulo. A ver, ¿la avispa no? Épale. Para adentro. Venga, vamos. Vamos. Ay, cómo le cuesta. No, 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 no. Ya está, las dos semillas colocadas. Vámonos de aquí. Que la flor está de mala hostia. Y ahora me va a tocar usar el hechizo de Mumbo, si no me equivoco. Así que vamos para allá. Espera, ¿a dónde me llevaba esta puerta? Caverna central. Ah, vale, no pasa nada. ¡Hostia! Pensaba que no me hacía nada. ¿Qué cojones? No. Joder, la cámara. Ya, ¿no? ¡Ya! ¡Uy! ¡Fuck you! Vale, nos juntamos. Y tengo que ir donde Mumbo está. Donde el Mumbo de verdad. Ah, por aquí. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Joder! Siempre en medio. De todos los enemigos del juego, los peores. Ya está. Yo los dejo ahí. En serio. No, 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 quieta, florecilla. Hostia. Binjo. ¡Pum! Jódete. A ver, Mumbo, necesito tu ayuda. Bla, 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 sí, bienvenidos. Tenemos Lobo. Que lo tengo que dar, ya lo sé. Siempre es igual. Que se lo tires en la bolsa ya. Ay. Nada, allá voy. ¡Uy! ¿Jinjo, cabrón? O sea, no. ¿Cómo era? Minjo. Creo que se llamaba Minjo los... Jinjo falso, vamos. Ya está. ¿Para qué complicarme? No, tú aquí no llegas. Va. ¿Para dónde tenía que ir? Ah, vale. Venga, claro, claro. Claro que sí, claro que sí. ¡Me tenéis hasta los huevos ya! Joder. Me tenéis hasta la coronilla. A ver, hay que ir por aquí. Cuidado. Por aquí se va la tercera
prueba de gimnasia de esta, pero hay que hacer primero la segunda. Así que... A ver... ¡Hostia! A ver, cuidado con la avispita. ¡Ay! A ver... ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Danza de la lluvia! Con la lluvia aparece el arco iris al caldero de oro. Y si habéis colocado las semillas, crecerán. Ahí estamos. Recomendable hacer el hechizo de Mumbo después de haber puesto las dos semillas. Si no, tendréis que volver a hacer el hechizo, ¿vale? Porque la danza de la lluvia esta es... La lluvia es solo momentánea. Hecho eso. A ver, la avispita, cuidado. ¡Hija! ¡Ostras! Iba esto emocionada, ¿eh? Que no. 50 minutos, me cago en. Se nota que tengo el contador aquí al lado, ¿eh? Se nota. Bueno, a ver. Voy. Voy. A ver, cuidado. Vale, otro corte, lo siento. He aprovechado y de paso, pues... Bueno, se me ha quedado pillado en medio del camino de Mumbo y bueno... He dicho, ¿para qué repetirlo? A ver, ven para acá. Ah, cuando esté atacando no, muy bien. Está muy bien, ¿eh? Fácil. Te quites de en medio, coño. Cacho pesado. No os cansáis, ¿eh? Joder. Ay. A ver, voy a cargarme del caldero de oro. Porque sí, porque me apetece. Vale. Quita. ¡Bomba! Usamos esto. Y... ok. Tenemos 20 segundos para entrar en el caldero. Mejor que lo hagáis así, ¿vale? Si hay alguna manera de... Si hay alguna otra forma de entrar sin el arcoíris, no lo sé, ¿vale? Pero vamos. El Gingio es de mentira. Tengo... Vale. Hay que meter ahora un huevo de cada tipo en su agujero. Atínale. Cuidado con el granada. Joder. Ahí. Desbloqueamos eso de los huevos infinitos y los... todo eso. Bueno, vamos a cogerlo. ¡Bienvenidos! Estáis en mi fabuloso desafío de tiro del caldero de oro. Para ganar un premio poco merecido, debéis golpear al menos 75 gigis en 45 segundos. Si conseguís 90, os dará un premio extra. Creo que ni siquiera llegaréis a 20. ¿Estáis preparados? Vale, hay 100, ¿vale? Si le deis a los 100, conseguiréis simplemente, pues, un reto de superar vosotros mismos y tal. Bueno. A ver, yo guardo. A ver, estrategia. ¡Hostia! Me ha emocionado de la vida. Izquierda. Ahí, a ritmo continuo se puede. Arriba. O sea, que le di a todos. Que lo hago, ¿eh? ¡Ja! ¡Toma! ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo demonios os las habéis arreglado para ganar a los 100 en 30 segundos?
robar estos premios. Pero os meteréis en problemas si descubro que habéis hecho trampas. Yo no hago trampa, yo soy legal, perdona. A mí no me jodas. Bah, podréis haber dado a los 100, pero ¿seréis capaces de batir el actual récord de 32 segundos? ¿Qué me decís? No, no quiero repetirlo. Lo he conseguido de chiripa en parte. Entonces perdeo, este juego es demasiado bueno para vosotros. Pues vale, que le den a tu juego. Última página. Uy. Vale. Pues ya está. Caldero terminado. ¡Buah! Llevo ya más de una hora. Bueno, casi. Creo. Bueno. Vale, se me cierra. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Ahora podéis coger el panal vacío que hay detrás, si no lo habéis cogido ya. Vale. ¿Esto dónde me lleva? Ahí. Vale. Fácil. Pues me toca separarme, creo. Sí. A ver si me dejan los mongolos estos de mierda. Vale. Separamos. ¿Y qué hago primero? Lo de baño mismo. Venga. ¡Hala, hala, hala! ¡Venga! ¡Joé! ¡Qué pesados, por favor! Desalmados, atacando todos en grupo. Y yo no tengo arma. Bueno, tengo una mochila, pero no es lo mismo. ¡Ay! Ahí te quedas. ¿A dónde me llevaba esto? Al queso, vale. El saco de nuevo. ¡Avispa, quita, por favor! Vale. ¡No! ¡Avispa! Oh, ¡fuck you! Casi me la lía. Opa. Venga, vamos. Vamos, Banjo. ¡Te pesa el culo! 4, 3, 2, 1. No, 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 no. Quieto. Vale. Oh. Pues ya está, vamos al queso. La parte del juego de la... bueno, del nivel que menos se me laguea y a la vez sí. O sea, es muy raro esto. Creo que es por el efecto del gas que hay. Bueno, usando el tema del saco, nos subimos a las cebolletas estas, porque tienen pinchos y hacen daño, lógicamente. Eso sí, intentando no tardar demasiado porque se nos agota el aire. Por cada Jinjo que no he rescatado del mundo. Bueno, ya veremos. ¡Oh! ¡Ea! Otro Jiki para la, para el bolsillo. Vamos a salir del queso. Uy. Y a otra cosa mariposa. Hueva. En serio, no entiendo el rendimiento en esta parte del mundo, ¿eh? O sea, va bien, pero va mal. No tiene lógica. Va muy fluido, pero a la vez se va pillando continuamente. ¿Qué cosas, no? Vale, voy a bajar con cuidado, que si no... Joder. Vale. ¡Florecillas, no, no! Vale. Y la otra era por la otra casa de Mongo.
metido por la azul, creo. ¡Ey! ¿Para qué? ¿Para huevos de fuego? ¡Ah! ¡No! ¡Fuera! ¡Quita de medio! ¡Pesado! ¡Imbécil! ¡Pesado! ¡Joder! ¡Qué asco de enemigos! ¡En serio! ¡Salen por todos lados! Encima cuesta atinarles. Como son de papel. Vale. Epa. ¡Ay! ¡Fuck you, avispa! Opa. Lo guardo aquí en medio. Por si acaso. Es que en serio, yo llevo dos errores y el primero ha sido de los más brutales que he visto, ¿eh? De los que me pasan pocas veces, pero igualmente molesta. Vale. Señor Forma, vengo a tu prueba de ejercicios. Epa. Ah, aquí estás, bola peluda. La segunda prueba es la carrera de sacos. Busca un saco cualquiera y compite contra mí corriendo hasta la línea de meta. Un saco cualquiera. Llévale mi mochila. Ya veo que tienes un saco, bola peluda. ¿Te apetece una pequeña carrera por este circuito peliagudo? Sí. Obligatoriamente hay que hacerlo con el saco este, porque es una carrera de sacos y encima el suelo es peligroso, o sea, no se puede hacer la carrera de otra manera. No se puede. ¿Preparado? 3, 2, 1, ya. Mira, te voy a dar algo de ventaja. No. Con este atajo es imposible que os gane, ¿eh? Hostia, que casi me caigo, ¿eh? Juan. Fácil, sencillo para toda la familia. Creo. ¿Cómo? ¿Seguro que has hecho trampas? Yo no. Todavía no has ganado, bola peluda. Nos veremos en la tercera prueba. La... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se le llama? Los 100... Lo que serían los 100 metros lisos, ¿no? Creo. Bueno. Oye. Esto me llevaba a un sitio distinto. ¿A dónde era? Ah, vale. Muy bien. Bueno, yo me voy. Bueno. Me falta la carrera de los Nitroli. ¡Hostia! Vale, error mío. Me metí por donde no debía, ¿verdad? Mierda. ¿Podré usar algo de esto? Ni para joder idea. A ver, Jerónimo. ¡Au! ¡Hostia, que me mato! Cúrate, por favor. Cúrate por tu vida. Vale. Joder, venga. Joder, ya, ¿no? Ya, leches. Mira que sois asquerosos, eh. Dios. Que os den por el culo que no tenéis. Uy. Bichos de papel. Cabrón. Me le iba a meter torcida. A ver. Ahora, cambio. Bueno. Ahora... ¡Toma! ¡Toda la cara! ¡Jódete! ¡Sube! A ver, deberían faltarme dos números de la caja fuerte... ¡Ay! A ver... Pillamos las zapatillas porque es obligatorio... Y vamos a la carrera. Os prometo que si no fuera obligatorio... dejaba, porque creo que con mi truco de velocidad ya le llego para ganar. Ya veo que tienes puestas las deportivas. ¿Crees que puedes ganarme llegando hasta la meta y conseguir la medalla de oro? Claro.
Pues nada, hay que ganar una carrera. En línea recta. Una tontería. Preparado, 3, 2, 1, ya. A tomar por culo. Uy. Mira, voy a darte un poquito de ventaja. No. Me he sobrado. No, lo siguiente. No, lo siguiente a lo siguiente. Es que con esta velocidad no hay quien me gane. Perdí. No puedo creer que me haya vencido un saco de plumas. Toma mi medalla. Me voy a entrenar al gimnasio para la siguiente temporada. Pues nada. Un placer. Vale. Aprovechando que estoy aquí. Ahí no llego, ¿verdad? Lo dudo muchísimo. Vale. Voy a ver si puedo llegar al cubo de basura, que es lo que me falta. Entre otras cosas. A ver, yo voy a salir por allí. ¡Hija! Hostia, ¿qué haces? Ahí. Voy a la plataforma de vuelo, voy a pillar el último panel. Otro número del código. A ver si. Ah, mira que bien. ¡Hostia! ¿Dónde ibas? Que no. ¡Hola! ¡Hola! ¡Fuck you! Motherfucker. ¡Ay! ¡No! ¡La habéis puesto! ¿Qué cojones? Vamos a ver. Quiero jugar duro, ¿eh? ¡Ven para acá! Bueno. ¡No! ¡Joder! ¿Ya estamos con los problemas de aterrizaje? ¡No, que me da! ¡Ay! ¡Coño, que me mata! ¡Ay! ¡Ay! ¡Fuck you! ¡Uf! ¡Hostia! ¡Su padre, tío! ¡Que me fulminan, eh! ¡Ojo al canto! A ver... aquí atrás. ¡Epa! Vamos para adentro, y eso debería ser el tercer número, o el último, no me acuerdo ya. 4. Ah, es el último. Uno, 9, 4. Hostia, tío, 1 hora 10 minutos, me cago en la leche. Entra aquí. O sea, abre la puerta. Y para adentro. A ver. Aquí hay un chincho de mentira y otro de verdad. Yo guardo, que no me fío una mierda. Este es el de mentira. ¡Ven para acá! ¡Fuck you! ¡Necesito vida! ¡Ah! ¡Vida! Bien. Bien. Vale, ya no peligra tanto mi vida. Hostia. A ver, me... ¡ay! Aquí hay que hacer un poco de parkour. Guardo. A ver, planea. Aquí. Opa. ¡Ay! ¡Hija! Planeo. El último rosa. ¡Opa! Bien. Un momento. ¿Cuánto me queda? Todos los jiggies. Me faltan 2 jiggies. Las notas musicales. ¡Ah!
¿What? Un visitante. Gufo no recibe muchas visitas en este contenedor de basura. No me sorprende, apesta. Prefiero creer que se trata de un aroma adquirido. A lo mejor puedes ayudarme. El departamento de sanidad e higiene me va a desahuciar de mi contenedor a no ser que limpie esta pocilga. ¿Quieres saber más sobre mi problema? Sí, venga. Se trata de esos asquerosos gérmenes que habitan aquí. Me han dicho que extermine gérmenes por valor de 50 puntos. Los rojos vale 1, los verdes valen 2 y los azules valen 3. ¿Quieres intentarlo? Venga. Tienes 60 segundos para matar gérmenes por valor de 50 puntos. ¿Preparada? 3, 2, 1, guardo. A ver si me sale bien. Primero la cámara. Recomiendo usar el ataque y el salto, ¿vale? Para frenar el ataque, porque si no, se os va a descontrolar un poquito. ¡Hostia! ¡Mátalos, joder! ¡Hola! ¡Hostia, hostia, esto qué es! ¡Tanto rojo! ¡Mátalos, joder! Vale. Ya lo he conseguido. Yo sigo. Vaya. ¡Joder! ¡Fantástico! Has terminado gérmenes por valor de 67 puntos. Has conseguido quedarme con mi querido contenedor. ¿Y tú has conseguido esto? Vale, gracias. Joder, a la primera. ¿Quieres batir un nuevo récord de gérmenes? No, me voy de aquí. Hasta luego, dile a todos tus amigos que aquí serán bienvenidos. No te preocupes. Anda que el sitio también. Sitio poco accesible y encima desagradable, o sea... Muy bien. A ver... La flor, ¿dónde está la flor? Ahí. What the fuck. Vale. Eso está guay. ¿Qué me queda? Este. A ver. Me faltan las notas. Ah, vale. Vale, entonces nada. Entonces voy con Kazooie mismo. ¡Vuela, Kazooie, vuela! Aquí no es, ¿verdad? No. No creo. A ver... Ah, no, que era... ¡Hostia! Ya me vale. ¡No! ¡Me he pasado otra vez! ¡Te has pasado, Kazooie! ¿Cómo freno? Ay. ¿Ya? Vale. Joder. A ver, aquí deberían estar las últimas notas. 5. Sí. Eso sí, cuidado. Cuidado con la caída, ¿eh? O sea, supercaída de 4 pares. Yo guardo, que no me fío. Vamos a planear, a ver. Ay. Bien. ¡Ole! Ya está. Todas las notas. Y vamos a por el último Yigi. ¡Hop! ¡Pum! El 8. ¡1984! ¡Pues claro! ¡1984! ¡Tenía que haberme acordado! Es una fecha realmente rara. Os cuento. Es la fecha en la que se publicó el juego... El que consideran el primer juego con vista isométrica. De hecho, la tercera entrega de la saga de Sabreman. Ya decía yo que saldría en algún momento.
Sabreman es una saga de juegos, ¿vale? Y aparte el protagonista de esa saga. A ver, yo me voy de aquí, que esto ya ha terminado. Esto ya está acabado. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No! ¡Fuck you! A la mierda. Contamos. Y recuento. Está todo. Listo. Pero madre mía, cuánto tiempo llevaré grabando. Vámonos a la entrada, anda. Vámonos de este mundo tan empalagoso. Vale. Abajo. ¡Fiu! ¡Se acabó! ¡Último mundo completo! ¡Sí! Pues vale. Pues eso ha sido todo de momento. O sea, en el próximo vídeo me tocará volver para atrás y terminar los mundos que me quedan. Vamos, este ya está. Esto está casi acabado. Una pena, por cierto, pero bueno. Así que nada. Ojalá os haya gustado el vídeo, o sea, si vi algo. Y nos vemos en el próximo. Chao.